15 minutos de este segundo tiempo, 0-0. Sirigliano. Vino el Chori, va Domínguez. Domínguez. Sirigliano pasó la pelota. Sirigliano pisó la pelota. Qué buena, viene Cabenagui. Penal, 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 penal. Lo tocaron a Cabenagui. Y lo tocaron a Cabenagui. Penal para River, señores. Parecía más entero, más embalado River. Y llega este penal, señores, a los 15 de este segundo tiempo. La maravilla previa de Sirigliano, ¿no? Un dechado de técnica notable del volante central. La pelota le queda un poco atrás. Se la saca con una pisada y lo deja a Cabenagui de cara al gol. Para mí no es penal. A ver, vamos de nuevo. Para mí toca la pelota primero. ¿No levanta el pie después? Sí, pero primero toca la pelota. Para mí no hay penal. Vamos en estado Cajaravilla, el número 6. Bien, señores. Habrá penal para River. Y le va a pegar Alejandro Domínguez. Chori. River quiere el primero en 15 minutos del segundo tiempo. 0-0 está el partido. Atento Campodónico. Duro rival tiene el Chori. Campodónico, especialista en esto. A ver Chori. Va Domínguez. Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! El Chori, Alejandro Domínguez, lo hizo el Chori de penal, 16 minutos de este segundo tiempo, gran definición, bien pateado el penal y adentro, gana River, queda un punto de Instituto, sigue prendido en la lucha por el ascenso directo, le gana el 2-0 para 1-0. El pésimo momento del arbitraje argentino nos pone de frente a situaciones inesperadas. Cajaravilla ha llegado la pelota antes que al jugador, insisto, para mí no hay falta. El árbitro decide cobrar penal. Es la segunda vez que Lunati le otorga a River un penal que no es en el campeonato. Y a partir de ahí River consigue el gol. Esto hay que dejarlo claro. Aunque River jugó mejor que Aldosivi. Y la va a meterse Cafién. Busca Aldosivi, casi 40 minutos. Este es el camino de la esperanza para Aldosivi, buscando la igualdad. La mete Cafién, va al envío. Queda la pelota en el área. Está. ¡Gol! Gigli. Lo buscaba y lo encontró, señores. A los 39 minutos de este segundo tiempo, ¿qué final se nos viene ahora? Aldosivi 1, lo hizo Gigli, River 1. Los finales de Aldosivi con River tienen algo siempre. Parece que Vega fue sin decisión, pero es la segunda vez que a River le cae la pelota ahí y tiene problemas. Recordemos en la jugada anterior, cuando es amonestado Zunino, que Vega fue abajo. También desde ese lugar donde mete la pelota para adentro Zunino, protagonista esencial en la jugada, también River había descuidado ese lugar. Volvió a descuidarlo, Zunino mete la pelota adentro, Vega quedó a mitad de camino de todo. Y Gigli convierte su décimo gol en la temporada. Nada menos que contra River, empatándole con 10 jugadores en un momento en el que River estaban eligiendo a ver quién metía el segundo. Y le queda la pelota a Maidana, señoras y señores, final del partido, final en Mar del Plata. Se ha terminado el encuentro, han igualado Aldosivi y River 1-1. De esta forma, 3 puntos. Y le ha sacado Instituto a River, 62 para la Gloria, 59 para River. Mañana Central, en caso de ganarle a Ferro, igualará la línea de River. Se pone tremendo el campeonato. Final caliente, gestos, discusiones. Y en Mar del Plata, el partido ha terminado 1-1. Da la sensación que perdieron 2 puntos. Sí, sí, porque jugamos un buen partido. En una cancha muy difícil, que no es una excusa, pero no se puede jugar un partido así, viejo. Ayer ya sabían que la cancha no estaba así, no estaba bien. Hicimos el partido que teníamos que hacer y quizá nos falta esa experiencia para aguantarlo. Quedó la sensación que no lo pudieron rematar porque lo tenían ahí. Sí, lo que pasa es que cuando sacás diferencia, si no haces gol no podés perder, no podés empatar. Tenés que tener la pelota y tener la tranquilidad y la viveza de mantener el partido. Y después se equivocaron en el fondo y empataron el partido. No, es un error de todos y bueno, ahora hay que seguir. Lamentablemente perdimos 2 puntos. Chori, ¿lo tenían arreglado o el penal lo pediste vos?
No, 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 Fer, no sé, me lo pasó y yo pateé. Bueno, ¿se dio un paso atrás en esto? No, no, todavía falta, pero perdimos una gran oportunidad.